California y en la Alianza Pacífico, que es una organización que trabaja por los derechos humanos, por la paz, por generar estos procesos de participación ciudadana, de compromiso ciudadano con la memoria en distintos escenarios de conflicto. Ya seguramente vamos a conversar de toda esa experiencia. Hoy nos convocó también estas conferencias en torno a temáticas problemáticas que se vienen trabajando, que vienen siendo investigadas y que vienen siendo articuladas a procesos sociales. Para el Departamento de Ciencias Sociales es muy importante estos procesos que proyectan nuestros programas, de manera particular el programa de la licenciatura en Ciencias Sociales. Por eso hoy también están acá estudiantes de colegio del Fernando Masuera, que nos van a acompañar y que les damos también la bienvenida. Aprovechen este espacio. También nuestros estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales y también tenemos estudiantes de otros programas de la universidad que pues, están también participando del diplomado y que están participando en este ciclo de conferencias. Sin más preámbulos, pues esperamos que este espacio académico, formativo, de proyección de la universidad, del departamento, de la licenciatura, pues contribuya a cada uno de ustedes en sus expectativas, en sus procesos de formación, en reconocer la importancia de la universidad pública en esta construcción de país, en esta construcción tan necesaria de otras maneras de convivir, de relacionarnos, de trabajar por unas dinámicas distintas de convivencia y de solución también de los conflictos en nuestros escenarios locales, particulares como la universidad, pero también en estos escenarios ciudadanos, en estos escenarios regionales, donde también queremos hacer presencia desde la universidad y en estas alianzas tan importantes que estamos logrando, poder contar con equipos y experiencias y acumulados académicos y formativos que puedan también contribuir a lo que estamos desarrollando aquí en la Universidad Pedagógica. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. David, por favor. Bueno, buenas tardes. Mire, yo partiría de una cosa y es que cuando se estaba elaborando el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad para el quinquenio 2020-2024, lo que se corroboró es que una característica muy especial que tiene esta institución es la cantidad de relaciones que ha tejido con diferentes actores sociales, con movimientos sociales, con comunidades indígenas, con comunidades negras, con procesos cívicos, con grupos de investigación a nivel popular y de educación popular. Y en ese sentido, hay algunos temas que se han destacado en esas relaciones, pero son relaciones que tienen que nadie centraliza, sino que tienen docentes, que tienen estudiantes, ¿no? Que tienen hasta funcionarios administrativos de la universidad. Una característica de esas relaciones es los temas que han venido cogiendo fuerza. De un lado, como tenemos un conflicto armado bien prolongadito, ¿no? El más largo en el último tiempo en el hemisferio occidental, pues la problemática de derechos humanos no ha dejado de ser un lío. Adicionalmente, no solamente los derechos civiles y políticos, sino que a la universidad le interesa reivindicar un derecho que es el derecho a la educación. Concibe la educación fundamentalmente desde una perspectiva de derechos. En segundo lugar, pues desde la década de los 90, ha estado muy pendiente de la construcción de paz, de los procesos de paz. De hecho, la universidad contribuyó en algún momento con varias iniciativas, con varios proyectos, al proceso de reinserción de los combatientes del M-19. Y se comprometió con el proceso que dio lugar al acuerdo final suscrito entre el gobierno y las FARC. Este eje de paz es muy importante. Y también, por supuesto, ha venido ganando fuerza
todo el asunto relacionado con la memoria histórica, que creo que tiene como una clave central, general, y es toda sociedad que ha pasado por un conflicto armado, como el nuestro, piensen ustedes, por ejemplo, también en Alemania, en algún momento se pregunta, ¿y esta joda por qué fue que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No? Todas las sociedades se han hecho esa pregunta después de transitar por algún periodo o de violencia o de guerra, de violencia sociopolítica, quiero decir, y de ahí la importancia. Con esto lo que quiero señalar, que no me voy a alargar más, es había un grupo de profesores, profesoras, que venían impulsando actividades no con grandes dimensiones, más bien como por cuenta propia, con mucha voluntad, alrededor de estos temas, y finalmente la universidad decidió institucionalizar eso y empezar a darle forma institucional mediante un acuerdo que adoptó el Consejo Superior a este Centro de Educación para la Paz, para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. Pues de hecho yo me posesioné apenas hace 3 meses y estamos viendo no solamente cómo se vinculan docentes, sino progresivamente, y cómo nos vinculamos a las facultades, en este caso, pues, el apoyo es al Departamento de Sociales como parte de la Facultad de Humanidades, y ver hacia adelante qué podemos hacer para que haya una vinculación más activa de mujeres y hombres estudiantes. Entonces, pues eso es lo que yo les puedo decir que es el centro. Ojalá más adelante podamos tener una oferta más clara de cuál podría ser la articulación o vinculación de estudiantes a este nuevo centro. Muchas gracias. Muchas gracias, David y doctor Wilson. Ahora sí, les presento. Euren Mead es doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Chicago, especialista en estudios de violencia, migración y construcción de paz. Tiene más de 20 años de experiencia impartiendo cursos en los Estados Unidos y México. Fue profesor de la Universidad de San Diego, California, director del Instituto Transfronterizo y de la Escuela Kroc de Estudio de Paz, una de las escuelas más importantes en la construcción de paz a nivel internacional. Conferencista frecuente en cuestiones binacionales de México y los Estados Unidos, con más de 250 citas mediáticas y 25 editoriales publicados. Ha colaborado con diferentes bufetes de abogados en el acompañamiento a migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Tiene una fuerte proyección social. Coincidimos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en los años 2018, y desde allí hacemos parte de Proceso Pacífico, Paz y Justicia Transicional a nivel ciudadano. Es con ese proceso y con la alianza estratégica con la Universidad Pedagógica Nacional que nos proyectamos el Diplomado Pedagogías de Paz a nivel comunitario, con una cobertura de 40 civiles del municipio de Yacopí, Cundinamarca, uno de los más afectados por el conflicto armado, uno de los pueblos más afectados por el conflicto armado en Colombia, y 35 estudiantes de licenciatura y maestría de la licenciatura en Ciencias Sociales. Es muy importante decir que este fin de semana vamos a estar trabajando en la Comisión Ciudadana de la Memoria con un alcance para discutir con 60 víctimas del conflicto, rescatar sus historias de vida, escuchar sus memorias en medio del conflicto, sus resistencias y sus anhelos de paz. Entonces, este espacio titulado Gritar al Vacío, la importancia de la memoria y la escucha activa para la construcción de paz. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Euren Mead. Pues muchas gracias, es un honor estar con ustedes. Gracias, Julián, gracias, David, gracias, Wilson, gracias a todos ustedes por acompañarme hoy. Quiero empezar, yo tengo una serie de tres de esas conferencias esa semana. Voy a ser un poco formal con la primera, porque es un estudio de caso de nuestra Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, Sinaloa, México. Mañana voy a hablar
de una manera más, un poco más informal sobre mis experiencias como testigo experto en casos de asilo político en Estados Unidos, y voy a presentar un poco de cómo es el proceso y cómo se relaciona con los estándares internacionales para la protección de refugiados y los que han huido a esos conflictos. Hay otro lado de eso. Y finalmente, el jueves vamos a tener una conferencia más, pues más una polémica, una discusión. Voy a presentar como 5 puntos claves sobre qué son, es la historia inconveniente de la Guerra Fría aquí en las Américas. Y quiero poner la pregunta a ustedes, ¿cómo superar eso? ¿Cómo construir un futuro nuevo en donde quitamos el marco y esa historia de la Guerra Fría? La única manera de quitarlo es hacer buenas prácticas de la memoria, pero es importante que establecer otro marco para las relaciones internacionales en las Américas, y en particular entre mi país, Estados Unidos, y países como Colombia. Es importante establecer un nuevo marco, no caernos en la trampa de la repetición. Entonces, eso sería para el jueves. Hoy voy a empezar, mil perdones por estar un poco más formal hoy, es que mi vuelo era toda la noche, y la primera cosa cuando eres cansado de salir es la lengua, entonces voy a depender un poco más en el texto que normal, pero es una buena historia, era un proyecto para mí fundamental en la reconstrucción de la memoria de un conflicto armado. Pues empezamos con el escenario, ¿no? Les presento el escenario. Ella casi descarriló el proyecto entero. Fue la primera sesión de entrenamiento para la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, Sinaloa, México, en enero de 2019. Unos 50 voluntarios se sentaron en sillas plegables en el patio de una vieja casona renovada en el centro en la mañana de un sábado fresco. Julián era uno de los voluntarios. Pasaríamos el día aprendiendo el protocolo de investigación y dominando la estructura y las normas del proyecto para nutrir la confianza entre ellos para recolectar historias íntimas de violencia de sus conciudadanos. Yo estaba hablando de rescatar la memoria de la violencia, del olvido y la impunidad allá en la cuna del narco mexicano, discursando sobre grandes conceptos de la construcción de paz y la justicia transicional, cuando una mujer en primera fila se puso de pie y me interrumpió. Tenía 50 y tantos años, llevaba un atuendo muy combinado con un suéter, un par de gafas para leer tendidas de su cuello. Podría haber sido la tía de cualquiera. Con su mandíbula apretada, sus brazos se temblaron al hablar. Mucha emoción detrás, ¿no? Nos dijo que vive cerca de un laboratorio de metanfetamina, unas tantas cuadras de allá. Afirmó que las propias policías están involucradas. Si reporto eso, declaró, ellos me matarán. Describió las idas y venidas de las sustancias químicas, los hombres armados, los sonidos y olores, el temor y la impotencia sobre todo. Nos están envenenando, acusó. Y todo esto de que estás hablando, profesor, no cambiaría eso. No tiene nada que ver. Laboratorios, repitió, a plena vista. Se dio vuelta hacia los voluntarios y gestionó con sus manos, como para avergonzarles por haber apoyado tal idealismo tan imprudente. Con la amargura de todos los no escuchados, atacó el proyecto por no haber abordado suficientemente a la corrupción de las autoridades locales y por haber ignorado la omnipresencia del crimen organizado en Culiacán. No pueden hacer nada para mí, declaró, absolutamente nada. Pues me caí el estómago. Ella fue enojada, llena de coraje, pero creíble también. La suya no fue una teoría conspirativa en Culiacán. Se podía ver la incertidumbre arrastrando por las caras de los voluntarios,
Yo intenté desviar su crítica admitiendo que el proyecto no podía ni resolver su situación particular ni arreglar al problema del crimen organizado y la corrupción oficial de un solo golpe. Hubiera sido ridículo. Declaro otra cosa. Reconocí la intensidad de sus sentimientos y los encaucé hacia el enfoque central del proyecto, dándoles a gente como ella un lugar seguro para contar sus historias y desahogarse de su frustración y sufrimiento con sus conciudadanos, sin tener que hacer una denuncia formal en contra de autoridades particulares o gente poderosa. Eso es la función del proyecto. Le expliqué la teoría detrás de la práctica de usar entrevistadores locales y reclutar participantes por medio de anuncios públicos, en lugar de entrevistadores profesionales o un proyecto convencional de encuestas o algo así, más formal. En 5 años de trabajo en Culiacán, nos había enseñado que la experiencia de la violencia es ubicua, pero muy compartimentada. El trauma y el temor previnieron a muchos de compartir sus historias personales de violencia o de reconocer que sus vecinos, colegas de trabajo y otros conocidos tienen historias muy parecidas. Es la cosa de la violencia. Todos sabemos a nivel intelectual que tenemos historias muy parecidas, pero sin discusión, sin proyectos formales de la memoria, quedamos aislados. Documentar y compartir esas experiencias no eliminaría la violencia, pero sí podía crear un sentido más fuerte de solidaridad y resiliencia social. Nuestra amiga frunció el ceño y sacudió la cabeza. Después de como 10 minutos, ella se sentó, seguimos con el programa. 20 minutos más tarde miré por allá buscándola, pero ya se ha venido, se fue, abandonó el proyecto. Pero ella nos dejó con una pregunta existencial. ¿Era nuestra objetante, nuestra crítica, síntoma del problema que procuremos solucionar o profeta de nuestra ruina o ingenuidad? ¿Era un proyecto bobo o realmente algo que podría contribuir? 3 años más tarde, viene un indicio al respecto. En marzo de 2022, el año pasado, un sábado nublado, yo estaba caminando por el centro histórico de Culiacán, tranquilo, casi desierto por la temprana hora, era fin de semana, con el plan de agarrar un café fuerte antes de la apertura de la segunda versión de nuestra Comisión Ciudadana de la Memoria. Y parte de la séptima versión de nuestro diplomado en la construcción de paz. Cuando alguien me llamó en voz alta del otro lado de la calle. ¡Profesor! Era ella, la misma mujer que nos había regañado y criticado como inútiles. Me acercó y me tomó por el brazo. Hola, doctor Mead. He seguido todo lo que ustedes están haciendo aquí. Y les felicito y les agradezco. Me parece muy valioso. Fue totalmente sorprendente para mí. Yo pues, aturdido, plasmado. Recuperé lo suficiente como para expresar mi agradecimiento y algo sobre la última versión del programa en curso y luego nos separamos. Sonreí. Y justo cuando estaba a punto de permitirme una pequeña celebración de victoria interior, la victoria, ¿no?, del proyecto, la mujer me saludó de nuevo. Me tomó por el brazo, de hecho, desde detrás. Doctor, todavía hay laboratorios. ¡Laboratorios! Repitió. Tan siniestros que nunca, ¿no? Un año más tarde, hoy en día, después de concluir la tercera edición de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán y otras versiones en Tijuana, allá en la frontera con Estados Unidos, que era de migración y contrabando de todo tipo, en Puerto Vallarta, que está en la costa del Pacífico, donde hay mucha trata de personas por el mercado de sexo, y en Guadalajara también, ciudad con una tasa altísima de desaparición forzada. Y en todo caso vinculado con un diplomado en la construcción de paz. Me siento muy cómodo concluyendo que el proyecto ha sido un éxito calificado, pero no necesariamente de la manera anticipada. Quiero compartir algunas lecciones del proyecto. Me gustaría señalar en particular 3 aspectos que ilustran los logros hasta el momento, y su relación con la metodología del proyecto, que me ofrece la oportunidad de explicar un poco de cómo vamos con este proyecto, cuál es la metodología, qué es lo que hacemos.
Y también que indican lo que indican para nuestras prioridades colectivas en cuanto a la construcción de paz, es decir, cosas aplicables a otras versiones del proyecto aquí en Colombia y en otros lugares. Primero, la calidad del debate público que provocó, especialmente en redes y medios sociales, y la necesidad de ser paciente y honesto en cuanto al diálogo democrático. La paciencia es muy importante, ¿no? Todos abogamos por diálogo, pero alguien está no está de acuerdo con nosotros, lo regañamos, por cierto, ¿no? Como una chusma. Tenemos que platicar un poco sobre eso. La naturaleza de los que compartieron sus testimonios con nosotros y el hecho que la mayoría nunca habían compartido esas historias antes. Y cómo surgen esas historias, podemos reclutar estas historias y cómo esta realidad se relaciona con el formato ciudadano del proyecto, el formato muy particular. 3, la inclusión de testimonios de constructores de paz, además de víctimas, en las nuevas iteraciones del proyecto y el cambio en el arco narrativo de los que han compartido sus testimonios con nosotros varias veces. Eso era muy importante, no solamente platicar con víctimas, pero también con la gente activamente construyendo la paz. Y 4, finalmente, el contraste entre la intimidad y el aislamiento de esas historias con la experiencia compartida de 2 incidentes de violencia espectacular en Culiacán, los 2 llamados culiacanazos de 2019 y 2023. Culiacanazos se llaman. Voy a describirlo en breve. Y lo que indica este contraste entre el espectáculo de la violencia y la realidad de esas historias más íntimas y sus implicaciones para la resiliencia de la comunidad. Entonces, empiezo con la primera parte. Esa sección se llama La República de Facebook o La Chusma Cariñosa. Pues, como una comisión ciudadana, una de las metas principales del proyecto es catalizar una discusión pública sobre la experiencia de la violencia, arriba y adelante de los hallazgos y conclusiones específicas de los datos recolectados. Es una meta específica del proyecto. Entonces, lanzamos la convocatoria tras una serie de anuncios en un periódico local y una serie de mensajes promocionados en Facebook. Y la respuesta fue instantánea y acalorada. Aunque el proyecto y todos los líderes de equipo fueron locales de Culiacán, y el anuncio recalcó este dato, utilizamos la página del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego como página principal del proyecto. Algo súper equivocado, equivocación mía. Fue la página principal de noticias sobre nuestro diplomado y todos los otros proyectos colaborativos que hemos hecho con nuestros colegas culichis, la gente de Culiacán. Y por eso es el mejor repositorio de la trayectoria de proyectos de donde nació la Comisión Ciudadana. Y gran parte de la reacción inicial hacia la convocatoria enfocó en nuestro estatus de intrusos, gente de afuera, ¿no? Pescando para historias que reforzarían una caricatura negativa de Sinaloa. Y Sinaloa ya tiene mucha mala fama, ¿no? Como la cuna del narco. Sin ofrecer, nada como recompensa. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Muchos cuestionaron a nuestros motivos y nuestra autenticidad. Por ejemplo, si estas experiencias quedan en el olvido, ¿por qué revivirlas? Oye, ¿cuánto pagan? Otro comentario. Tal vez para comprenderlas, creo deberías vivir aquí un tiempo. Pinche extranjero. Así que chiste. Otra. Yo soy víctima también, pero pues me gustaría que todo esto tuviera un buen fin, no solo para contar a alguien que nos apoye con los problemas que surgieron a partir de esto. Otro. Este acto es señal que ellos cooperan y debemos aguantar siempre. Es fuerte, ¿no? Que formamos parte del problema, no de la solución. Y otro, mi favorito, a mí me huele a trampa. Era la invitación de compartir sus testimonios con toda la explicación del proyecto, pero así es la reacción. Algunos comentaristas pivotearon fácilmente desde sus sospechas, sus dudas en cuanto a nosotros, como desconocidos y gente de fuera, hasta los riesgos de hablar sobre la violencia en Culiacán. Eso era muy importante. Comentario. Hay riesgos al hablar. Solo los que vivimos los problemas los sabemos. Es decir, no debe de participar.
sin palabras, tema delicado. Gracias por la confianza, ya se ha perdido. Otro, muy cierto, no puedo confiar en nadie, nadie nunca. Hasta el miedo siento, nada más en pensar que yo voy a hablar. A estas alturas, uno ya no confía ni en su propia sombra. Otro, a mí me pasó algo hace años y lo sigo hablando implícitamente. Ustedes deben hacer igual, ¿no? Nada hace el gobierno y ojalá que nos pase a nosotros algo que decir sobre cosas que han pasado en Sinaloa y en todo México. Hasta los teléfonos no puede decir uno nada. ¿Eh? Otro, solo les diré algo. Y en todo en capitales. Las personas que vayan a querer ser partícipes en este tienen que ser muy cuidadosas, tener cuidado. Otro, con tono más compasivo hacia el proyecto, otros comentaristas intentaron explicar raíces de este silencio forzado en la corrupción oficial, hablaron de narcogobernadores y hasta nombraron listas enteras de políticos supuestamente involucrados. Muchas acusaciones. Un comentario. Es obvio que los secuestros, los desaparecidos y los asesinatos, todos se vinculan con el gobierno. No hay otra solución. Por décadas hemos vivido con miedo que quizá nos haga tan normal la muerte, los asesinatos, las desapariciones, entre otras cosas. Y el mensaje implícito es, no, así estamos, así somos en Sinaloa. No hay nada que ustedes puedan ofrecernos. Era como explicarnos, como bobos de afuera o algo así, o de cierta clase, no sé. Todos hemos vivido una de esas experiencias, pero también había admisiones adentro de eso, ¿no? Nuestro anuncio incluyó el detalle de que guardaríamos los testimonios en un servidor afuera de México. Otro dato muy equivocado de mi parte. Sirvió como combustible para varias perspectivas conspirativas. Todo en capitales, ¿ok? Otro comentario. ¿Por qué van a guardar los datos en Estados Unidos? No tienen por qué meterse en los problemas de los mexicanos. ¡Madre huevo! Otro. Algo raro pasa aquí. No entiendo cómo es que ayudarán a ese pobre gente que ha sufrido mucho. Creo que más bien es puro negocio y charlatanería. Y eso de guardar la información en Estados Unidos. ¿Y cómo para qué? Después de que explicamos que todos los líderes de equipo y la gran mayoría de los voluntarios son locales de Culiacán y que lo del servidor afuera era nada más una medida de seguridad para proteger los datos y el anonimato de los participantes, el mismo comentarista cambió su posición y su tono. Había un gira, era como arte de magia, increíble, en una serie de comentarios, desde muy negativo hacia muy positivo, simplemente por responder a los comentarios, cada comentario. Había unos como 2 días de 36 horas, por lo menos, en donde yo respondí personalmente a todos los comentarios, sin parar. Y el tipo nos dije, pues si es así, no me queda más que felicitarlos. Y espero que muchos vayan a visitarles y compartir sus historias. Otros también defendieron al proyecto. Comentario. En lo personal, estoy de acuerdo en compartir. De hecho, lo hice el día de ayer. Es importante que se conozca el problema de las desapariciones y hay que detrás de este flagelo los invito a que compartan. Otro. El diálogo llegó a un nivel mejor de intimidad y confianza cuando la discusión se movió de la sección de comentarios hasta mensajes privados. Otra lección muy fuerte. Muchos de los que impugnaron a nuestros motivos o expresaron sospechas o dudas sobre los fines del proyecto golpearon un tono mucho más conciliatorio después de que nosotros respondimos a sus preocupaciones específicas, frecuentemente dirigiéndoles al texto original de la convocatoria y explicando sus varios puntos con más profundidad. Recalcamos la diferencia entre una denuncia y un testimonio. Esto es fundamental para el estudio de la memoria, ¿no? Que no es una denuncia, no es un testimonio. El enfoque es de esta persona, no es el enfoque no es en una versión legal de la justicia, es otro enfoque.
Y repetimos muchas veces el hecho de que no buscamos y no aceptaríamos acusaciones criminales en contra de ningún particular nombrado. No es decir que había muchos crímenes del Estado que hemos recolectado y puedan decir cualquier cosa, pero lo pedimos por roles y hay razón por eso. No es que tenemos miedo de eso, de denunciar a un oficial responsable de algo, sino para la protección de los sujetos mismos. Es decir, perdón, puedes decir que el jefe de policía hizo eso, pero sin nombrar al jefe de policía. Parte de eso es algo metodológico, algo para el proyecto, pero parte es muy práctico. No pueden pleitarnos por daños morales y sacar todos nuestros datos. Y en México la cosa está fuerte. Están haciendo pleitos por daños morales en contra de muchos periodistas por haber acusado a oficiales de cometer crímenes, delitos, lo que sea. Entonces, tiene esos dos aspectos. Proteger al sujeto de la investigación, pero también proteger a la investigación de gente que quisieran tal vez sacarnos sus datos o castigarlos. Y después de ese tipo de intercambio, muchos nos mandaron mensajes privados y seguimos con el diálogo. El gran avance en términos de reclutar participantes para compartir sus historias ocurrió cuando les ofrecimos los datos personales de uno de los líderes de equipo. En el diseño original del proyecto y en todos los anuncios oficiales del proyecto, solo ofrecimos una dirección de correo, muy genérico, testimonioseguro@gmail.com. Ya lo tengo, todavía lo mantengo. Sin identificadores institucionales, como el único punto de contacto del proyecto. Fue una medida para proteger tanto a nuestro equipo que a los participantes potenciales hasta que tuvieran la oportunidad de reunirse en un lugar neutral o pasar por un proceso de consentimiento informado. Pero de esta manera, después de casi 2 semanas de divulgación, solo habíamos recibido como 6 correos buscando información o ofreciendo un testimonio adecuado. Al contraste con docenas de comentarios críticos en Facebook. Entonces, los primeros 2-3 semanas fueron semanas muy duras. Yo sondeé a los líderes de equipo y nos pusimos de acuerdo en compartir nuestros celulares particulares con participantes potenciales, quienes nos enviarían mensajes privados o nos contactarán de otras maneras personalizadas. De esta manera pudimos reclutar más de 50 participantes. Era un giro, ¿no? Si yo quiero algo íntimo de ti, tengo que ofrecerme. Si vas a tomar este riesgo, yo también tengo que tomar un riesgo también. Tengo que hacerme más abierto. Y eso era una fuerte lección, ¿no? Si quieres que la gente comparte su vulnerabilidad, tienes que ser dispuesto a compartir la suya. Una lección fuerte. Parte de esta vulnerabilidad es la voluntad de discutir en un ambiente dinámico. Es otra lección. Es decir, si invitas a la conversación o el diálogo, tienes que ser dispuesto a dialogar con un público crítico o dudoso en lugar de lanzar algo y esperar elogios y amplificaciones, ¿no? Como todos hacemos en medios sociales. En este caso, gran parte de la respuesta inicial presumió un objeto estático, alrededor de lo cual un público podría congregar para juzgarlo en abstracto, como una obra de arte. Pero cuando nosotros nos insertamos a un lado de este objeto, dijimos, hola, nosotros hicimos esto, es nuestro proyecto, y queremos discutir sus preocupaciones. Era un switch, un clic. La crítica se convirtió en algo mucho más constructivo y logramos forjar nuevas relaciones sociales positivas. Para ser claro, nunca hicimos una promoción o venta agresiva, solamente expliquemos y esclarecimos aspectos de la convocatoria y el protocolo de investigación. Los niveles de desconfianza en las instituciones son muy altos aquí, allí en Culiacán, ¿no? Y tenemos que respetar esta realidad para cambiarla. También tenemos que aprender a leerla. En este caso, la innovación de tener mucho en juego con compartir esas historias fue una manera de expresar la gravedad del problema y la frustración con la inercia. Pero también fue una invitación implícita de poner mucho menos en juego, por lo menos hacer una oferta más auténtica. Es decir, admitir abiertamente que no podemos cambiar al pinche mundo de un solo golpe y bajar los riesgos, bajar la promesa y solamente abrir una discusión. Y
la gravedad del problema y la frustración con la inercia es grave, pero tenemos que bajar un poco la promesa. Pero también fue una invitación de poner mucho menos en juego o por lo menos hacer una oferta más auténtica. Y cuando admitimos que no podríamos ofrecer más que la solidaridad y un compromiso a la construcción de paz, muchos se alistaron al proyecto y compartieron lo que nunca habían compartido antes. Ahora voy a hacer el turno hacia los testimonios. ¿Quiénes aparecieron? ¿Quiénes fueron los voluntarios? ¿Cuáles eran sus testimonios? Entonces, segunda sección, se llama Historias Nunca Compartidas. La comisión proponía movilizar una gama más amplia de la ciudadanía en el proceso de reclutar participantes y escuchar sus historias que un proyecto de investigación convencional. Y por eso capturar una gama más amplia de historias que las recolectadas por las organizaciones de derechos humanos, periodistas u otras representaciones de la sociedad civil, particularmente las historias nunca recolectadas antes. El proceso era más importante que los resultados, la conversación más importante que los resultados. Pues y yo tengo experiencia con la otra versión de ese tipo de investigaciones, la versión clásica, ¿no? Un año antes yo dirigí un proyecto con otro investigador académico en donde recolectamos el mismo tipo de testimonios en 8 estados de la República, hablo de México. Identificamos a los participantes por medio de una serie de interlocutores de confianza, que es una metodología clásica, ¿no? 3 organizaciones de derechos humanos en cada uno de los 8 estados, sin anuncio público, y nosotros 2 llevamos a cabo todas las entrevistas, es decir, entrevistas por entrevistadores académicos, profesionales, sin anuncio público, dependiendo de interlocutores de confianza en cada estado. Y los resultados se desviaron un poco, por lo menos subrayaron a los actos más extremos de violencia. Había un prejuicio muy fuerte hacia los actos más extremos, es decir, desapariciones forzadas y asesinatos. Fue la gran mayoría, 98% de los que compartieron sus testimonios fue víctimas de esos actos extremos y sus seres queridos. En la mayoría de los casos hablamos con familiares de víctimas en lugar de víctimas directas, y la mayoría habían contado sus historias antes, a veces como un proceso formal de justicia o por una comisión de verdad, lo que sea. Con la comisión ciudadana, al contraste, la meta era capturar más de la experiencia cotidiana de la violencia, no solamente los casos más extremos o espectaculares. Queríamos documentar la experiencia de víctimas directas e víctimas indirectas, de buenos protagonistas y menos comprensivos, y hacerlo en un entorno más conversacional, donde personas del mismo lugar, con algunas experiencias, coloquialismos y puntos de referencia en común, tratarían de relacionarse más como vecinos y con ciudadanos que como investigadores profesionales con cierta distancia. Era un experimento. Y seguimos todas las buenas prácticas para proteger a los sujetos humanos, entrenamiento a la protección de sujetos humanos, un proceso riguroso de consentimiento informado y un plan para manejar y proteger los datos y la privacidad de los participantes. Pero el proceso era muy distinto, ¿no? Entrevistas llevadas a cabo por un grupo de sus conciudadanos, de presuntos vecinos y miembros de la misma comunidad, en lugar de nosotros como profesionales. Y muchos de los que compartieron sus historias con nosotros habían escondido, embotellado sus historias por el estigma, por la vergüenza, o por lo menos la idea de que sus conciudadanos no necesariamente simpatizarían con ellos. Hay mucha vergüenza sobre eso, en compartir testimonios. A veces para nosotros de afuera de un caso, es obvio, es una víctima de un crimen, o la madre es una víctima de crimen, o el padre es víctima de crimen, pero por ellos el estigma y la criminalización de las víctimas es muy fuerte. Hay mucho estigma. Sí, hay sentido de autoculpa también por parte de los padres. Y no voy a reproducir los testimonios enteros ni ofrecer largas citas directas, pero les comparto algunos ejemplos. Y esos son el tipo de historias que recolectamos que no aparecen normalmente en las historias hechas por comisiones de verdad ni por los procesos más formales de investigación en las ciencias sociales.
Un ejemplo, una familia con un hijo encarcelado, extorsionada hasta la bancarrota. El padre fue esencialmente secuestrado cada 2 semanas con el fin de hacer los pagos para mantener a su hijo vivo en la prisión. Es decir, había oficiales corruptos y también crimen organizado adentro de la penitenciaría. El hijo tenía condena por ser narcomenudista, menor, pero una condena de 5 años. Recibía instrucciones sobre dónde reunirse con los coleccionistas y lo metían en un vehículo y lo vendaban las hojas mientras contaban el dinero. Luego lo dejarían en otro lugar, generalmente muy remoto, y tendría que encontrar el camino a casa. Lo hice por casi 5 años, cada 2 semanas, un secuestro planeado. Lo hizo durante 5 años y cuando su hijo completó su condena, la familia se vio obligada a pagar un soborno para obtener un documento de liberación, y los funcionarios de la prisión aún se negaron a dejarlo ir hasta que el padre apareció con un oficial militar comprensivo y un destacamento de sus tropas para intimidar a los oficiales de la penitenciaría. Y el señor vive con el legado, las secuelas de eso hasta hoy en día. Y es un tipo que nunca hubiera compartido con una comisión de verdad ni con investigadores de ciencias sociales. Una víctima de trata. Es un caso súper fuerte, pero un caso que tiene muchas conexiones con nuestro diplomado también. Un hombre gay perseguido por su propia familia, comunidad, quien fue secuestrado por un grupo de narcos, lo violaron, lo pegaron casi a la muerte, lo dejaron descalzo en un lugar despoblado y fue rescatado por otro buchón. Ustedes saben quiénes son los buchones, ¿no? Es el estilo urbano afectado por el crimen organizado y muy copiado como modelo de la masculinidad en México. No es la versión charro de la sierra, del rural, con botas y todo eso, sino más moderno, con el polo apretado y pistola aquí, el razor y todo eso. Y fue rescatado por el buchón, se enamoran, y el testimonio es maravilloso porque fue rescatado por hicieron venganza contra el otro grupo de narcos, y todos ellos homosexuales, que va en contra del arquetipo, ¿no? de los narcos, ¿no? Y mi línea favorita de su entrevista, y ya es amigo mío y nos hemos conocido por varios años, me dijo: mira profe, hay más homosexualidad adentro de los narcos que adentro de los propios homosexuales. Y es decir, es un no hace sentido el comentario, pero no habla solo de homosexualidad, sino de sexo, yo creo, o de hacer fiesta. Pero muy bueno, pero también es una tragedia, porque ¿qué es lo que le pasó? Fue más y más involucrado con este grupo de crimen organizado, y otro grupo secuestraron a su primo. Su primo le había tratado terriblemente cuando eran más jóvenes, bullying, acoso y todo eso, pero su familia sabía que él ya era conectado y tenía acceso a dinero y todo eso. Entonces perdió todo para rescatar a su primo, maldito primo, ¿no? Quien le había abusado, y perdió casi todo. Hay más tragedias, toda una telenovela, su vida, pero es otra historia que él nunca va a irse a la Comisión de la Verdad, ¿no? De ninguna manera, ni a investigadores, antropólogos, sociólogos en una investigación clásica, pero revela aspectos muy fuertes y muy relevantes a la estructura del poder y cómo hacen relaciones sociales adentro del crimen organizado, la cultura de eso en Culiacán. Otro ejemplo, una niña de la provincia abusada sexualmente por su propio padre por varios años, confesó a su tía lo que le había pasado, quien la llevó a la capital, donde hizo una denuncia y recibió asistencia médica, terapia, todo eso, mucho apoyo. Y un año después, cuando los fiscales de la capital llegaron al pueblo para investigar el caso y muy presumiblemente para arrestar al padre al final de cosas, la noticia de las acusaciones en su contra, es decir, en contra del padre, se extendió como un reguero de pólvora. Y representantes locales del crimen organizado lo secuestraron y desaparecieron al padre antes de que pudiera ser acusado formalmente. Y presuntamente lo mataron.
La niña fue dejada sin remedio, sin padre y con un sentido de culpa por un acto de violencia y por haber destrozado a su propia familia. Fuerte historia, pero repito otra vez, es una historia, no es una historia de victimización convencional, pero retrata las dinámicas de género, sentidos de justicia comunitaria, cosas que tienen que aparecer en esos estudios, que son claves para entender lo que le pasa allá. Dos más. Un maestro de la sierra, humillado y golpeado brutalmente por un sicario que quería a la misma mujer, su novia. La novia le rechazó, pero el tipo fue torturado públicamente en frente de sus estudiantes y humillado en frente de toda la escuela a las 3 de la tarde un día. Él se quejó a narcos más altos, eso era en la sierra, en donde los narcos mandan todo. Y el tipo que le había amenazado fue por él, lo secuestró, lo torturaron, todo eso, y lo expulsaron del pueblo. Y él estaba bajando de la sierra cuando dos narcos más poderosos le alcanzaron. Dijo: señor profesor, ya sabemos lo que le pasó, es terrible, nosotros vamos a castigar a este pinche huevón de la madre. ¿Y qué es lo que pasó? Y le invitaron a regresar al pueblo. No regresó, pero cuando regresó a la capital, estaba trabajando en otra escuela y vio la noticia periodística de que le habían matado al otro sicario. Entonces, un sentido de culpa por un señor que era nada más víctima de una de las fechorías de los narcotraficantes. Y finalmente, una periodista secuestrada. Y esta historia es muy fuerte, yo mismo participé en esta entrevista. Ella fue secuestrada y amenazada por miembros del crimen organizado para que no cubriera ciertos aspectos de la lucha intestina entre facciones del crimen organizado, en un momento en donde había más o menos una guerra civil en Culiacán entre los grupos fuertes. Varios años después, toca a ella entrevistar en su programa de radio al jefe de una nueva fuerza especial antisecuestros. Y había avisado al personal de la estación de radio de que probablemente, mira chicas, muy probablemente van a ir encapuchados y con sus rifles y todo eso, para cuestiones de identidad y seguridad y todo eso, no se asusten. Y llegaron, y sí, llegaron encapuchados con sus rifles y todo eso, pero el jefe no, el jefe sin capucha y el mismo vato, el encargado de esa nueva fuerza antisecuestros. Fue el narco quien la secuestró. La había secuestrado hace dos años. Y ella tenía que estar con él. Y él sabe también que ella sabía. Había una comunicación no verbal entre esos dos. Y ella tenía que pasar una hora con él, solo en la cabina de radio, entrevistándole como si no hubiera pasado eso. Era una manera fuerte de intimidar, una muestra del poder. Entonces sí, hemos recolectado historias muy fuertes, pero historias que narran otras dinámicas de las relaciones sociales y culturales, de esa experiencia de vivir adentro de violencia. ¿Y por qué? ¿Por qué la invitación es más pública? ¿Y por qué es una conversación entre vecinos y con ciudadanos? Eso es muy importante. Pero también es importante reconocer los riesgos de usar ciudadanos comunes como entrevistadores. No es que no hay problemas, hay problemas, especialmente en historias de vida semiestructuradas, donde no están trabajando a partir de una encuesta formal, un guión de preguntas preaprobadas. Es un formato muy abierto y muchas cosas pueden pasar. En la iteración más reciente en Culiacán, terminamos hace varios, no, pues una semana nada más, esta primavera, hay un ejemplo muy fuerte. Uno de nuestros equipos estaba entrevistando a una psicóloga que había sufrido años de abuso a manos de su esposo y perdió una agotadora batalla de custodia sobre su hija cuando se divorciaron, durante la cual, él y sus abogados se habían basado en mitos y prejuicios comunes para cuestionar su aptitud mental. Es decir, era es una mujer loca, todo eso es inventado, es algo mental y todo eso. Y por eso él ganó custodio de su hija. Es un caso ejemplar de hacer luz de gas, o gaslighting, como se dice en Estados Unidos, ¿no?
Nuestra entrevista fue realizada por un equipo de 3 mujeres de unos 30 años y un hombre de unos 60 años. Y la mayoría de la entrevista salió muy bien. La psicóloga era muy preparada y bien dispuesta a reflexión, y el equipo era muy respetuoso, prestando atención, haciendo preguntas de esclarecimiento y ayudando a la psicóloga a ordenar su historia con cuidado y con cariño. Era una historia muy fuerte, ¿no? Pero en la parte final de la entrevista, y es una parte que todas mis entrevistas tienen, es parte de mi diseño, invitamos a los que comparten sus testimonios de convertir su sufrimiento en sabiduría, esa última parte de la entrevista, pidiéndoles que opinen sobre cuestiones sociales más amplias. Y eso es algo que normalmente es una manera de dignificar la opinión de una persona y decir, mira, tenemos que escuchar sus opiniones, tienen cierto peso a raíz de su experiencia como víctima, ¿no? Y la entrevista en este caso casi cayó en desastre. El señor, de unos 60 años, ¿no?, quien había sido muy callado y respetuoso durante el testimonio, pidió permiso para hacer algunas preguntas. Y empezó expresando su simpatía a la psicóloga y agradeciéndola por haber compartido. Pero después empezó un comentario muy desviado, lamentando que las niñas y mujeres se enamoran de hombres tan malos, como si era su culpa, y modelando la cuestión del abuso por el marco de la falta de educación de las niñas y la ignorancia de las mujeres. La psicóloga respondió en desacuerdo con su caracterización, explicando que era una profesional educada, específicamente entrenada para ver los signos del abuso doméstico, y quien había ayudado a muchas otras mujeres en situaciones similares. Era su trabajo cotidiano. Y no le había impedido a ser víctima de una pareja abusivo y manipulador. Buena respuesta, ¿no? Otras 2 mujeres en el equipo de entrevistas intervinieron con puntos similares y había una discusión. Es parte del formato. El hombre comenzó a discutir el punto con más fuerza, lanzando una diatriba sobre cómo piensan y sienten las mujeres sobre ciertos hombres, cuando la entrevistadora principal intervino y le preguntó, ¿eres una mujer? Él comenzó a responder a ella, repitió, no, ¿eres mujer? ¿Eres mujer, señor? ¿Eres mujer? Él sacudió la cabeza y se quedó callado. Y explicó que ese no era el lugar adecuado para discutir el punto, y siguieron en adelante con la entrevista. De hecho, en nuestra clausura, cuando ella me acercó para su diploma, yo dije en voz baja, ¿eres mujer? ¿Eres mujer? Vi a las mujeres en el equipo de entrevistas después. Sus rostros eran sombríos. Pensaron que habían arruinado la entrevista y se quejaron de su colega masculino. Yo escuché la grabación con una sensación de temor. Estaba extremadamente preocupado de que hubiéramos puesto en riesgo a un sujeto vulnerable de la entrevista y tal vez pusiéramos en peligro todo el proyecto. También estaba enojado con el hombre en cuestión por una intervención tan estúpida y conmigo mismo por dejar que sucediera. Esto no fue su primer comentario controvertido, aunque no en las entrevistas formales, pero en la clase hizo muchos comentarios en foro públicos. Y luego escuché la grabación. Hay luz. Si bien su comentario fue ciertamente vergonzoso y estaba a punto de cruzar un punto ético de no retorno, la intervención de la entrevistadora principal salvó el día y volvió a alinear la entrevista con el protocolo, como se describe en el proceso de consentimiento informado. Más que eso, hasta que lo cerró, la discusión ofreció un ejemplo notable de choque de perspectivas generacionales y perspectivas de género sobre la violencia en el lenguaje coloquial para gente de buena fe. El tiempo del testimonio que sería difícil, el tipo de testimonio, perdón, que sería totalmente difícil de reproducir, ese tipo de diálogo entre ciudadanos. Sí, no estoy de acuerdo con él, pero representa una perspectiva muy clara. Y también es persona de buena fe, es un participante en un diplomado de paz.
Y era importante escuchar. También la intervención fue clave para salvar a la entrevista. Pero esta parte es muy importante. Y recalcó el hecho de que no era la primera vez que estas mujeres habían escuchado una versión de este argumento. Para ellas eso no era nada nuevo también. Era algo muy conocido. ¿Era arriesgado? Pues sin duda. Pero después de mandar una serie de avisos a los equipos de investigación, recordándoles la ética de no juzgar y la importancia de capturar la perspectiva de la persona entrevistada en lugar de opinar, no hicimos ningún otro cambio al protocolo. Seguimos con las entrevistas. Fue un éxito. Eso sí. Tercer punto. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien ya? Estamos bien. Mi computadora está en otra zona, entonces tenemos 45. Okay. El arco narrativo. Y esto es para mí muy, muy importante. Después de la primera iteración del proyecto, y es un proceso iterativo en donde hay versiones y hacemos modificaciones, hacemos nuevas versiones. Cuando me senté a recopilar los resultados y los combiné con el otro proyecto que mencioné anteriormente, donde entrevistamos a 150 víctimas, testigos y sus familiares, me encontré con un problema inmediato y aparentemente intratable. No había arco narrativo. Era pura victimización. Las historias de las víctimas son desgarradoras y convincentes. Dicen la verdad al poder en un lenguaje sencillo, a menudo brutal. Son un tipo clásico e importante de nombrar y avergonzar en el núcleo de los informes de los derechos humanos. Pero no necesariamente conducen a ninguna parte. Especialmente cuando están separados de mecanismos específicos de búsqueda de justicia o de cambio. El llamado a la acción es a menudo implícito. Vea las malas prácticas y los malos actores. Detengan los malos procesos y los malos actores. Pero también existe el riesgo de abrumar al lector o al público con victimización. Su gravedad y diversidad cierran posibilidades y posibles vías de cambio. Y sin saberlo, incitan a la apatía. Esto es algo que debemos considerar en cualquier proyecto de memoria. Si tenemos pura víctima, sin un arco de la narrativa, sin sendero, sin esperanza, ¿qué estamos haciendo? ¿Revictimizando tal vez? ¿O nutriendo la apatía de los que dicen, pues enfrente de todo eso, enfrente de la desaparición forzada y narcos tan poderosos, militares, páracos, lo que sea, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano si no veo ejemplos contrarios? Cuando traduje y publiqué la primera edición en inglés de uno de los libros del pionero periodista mexicano, Javier Valdés Cárdenas, junto a antes de ser asesinado en 2017, eso era muy fuerte para mí, fue un amigo mío, un colaborador en nuestro proyecto en Culiacán, y lo asesinaron en frente de su oficina. En pleno día, a luz del día, a las 12 de la tarde, en medio del centro de la ciudad. ¿Quién va a querer leer un libro con muchas víctimas y pocos héroes? ¿No reforzará la intensidad de la violencia, el miedo y los estereotipos sobre México que conducen hacia la apatía en lugar de un nuevo compromiso? Un riesgo fundamental. Y eso es lo que me dicen los editores cuando hice la propuesta para publicar el libro en inglés. Me dicen, mira, ¿quién va a leer eso? Son puras víctimas, historias muy fuertes, pero no corren a ningún lado. Van a deprimir, van a hacer nuevos estereotipos de México totalmente bronco y violento. Y mi respuesta fue eso, que Javier Valdés era uno de los primeros en investigar el desplazamiento forzado de la sierra, el asesinato de periodistas, las luchas de familias de desaparecidos, la experiencia de las mujeres adentro del crimen organizado y muchos aspectos más de la violencia que vivimos en México, siempre con historias humanizantes. Javier nos dio ejemplos de gente que no querían ser ni víctimas ni observadores pasivos. Relata pequeños actos de coraje, valentía y solidaridad. Un conductor de autobús que ayuda a un hombre secuestrado a llegar a casa. Una joven que grita una advertencia a un extraño a punto de ser saltado por sicarios. Un hermano mayor que ofrece su propia vida a cambio de la de su hermano pequeño levantado, secuestrado.
y empleados municipales que van a la huelga para salvar a un colega entregado al crimen organizado. La violencia crónica ha forzado decisiones morales imposibles y ha corrompido las instituciones que anclaban la brújula moral de la sociedad. Pequeños actos de valentía muestran que sus miembros aún conserven la capacidad de ser buenos y hacer el bien. Esto es sumamente importante. La premio Nobel Svetlana Alexievich les identifica como pequeños grandes seres humanos. Es siempre el blanco de sus búsquedas, de sus testimonios. Pequeños grandes seres humanos. Apoyándome en esta experiencia, me propuse reorganizar el proyecto en torno a un puñado de testimonios en lo que las víctimas se habían transformado en activistas. Y había dentro de esas historias, sin cambiar la sustancia de las historias, inmediatamente tuvieron más de un arco narrativo, algo que podía inspirar a otros y modelar el cambio social positivo en otros lugares. Eso era fundamental, buscar el arco narrativo de esas historias. Y dos coyunturas históricas claves apoyaron este arco narrativo, le dieron estructura. Primero, el surgimiento de toda una nueva clase de actores políticos en México, casi todas mujeres y la mayoría seres queridos de víctimas. Son actores políticos que han cambiado toda la política mexicana en las últimas, yo diría, en la última década más o menos. Son fuertes, tienen perfil nacional. Y es muy importante reconocer eso. Y una disminución histórica de la violencia en Culiacán. Hemos tenido un gran éxito en Culiacán en cuanto a la construcción de paz, inspirada en algunos de los mismos casos y liderada por algunas de las mismas personas, las mujeres en particular. Obtener la historia correcta significaba realizar entrevistas, seguimiento, recopilar testimonios de otros agentes de cambio. Y lo que es más importante, requiere tiempo. Algo que nunca tenemos como académicos, ¿no? Tiempo. Tener la paciencia para dejar que la historia se desarrolle un poco más antes de forzar cualquier conclusión. Entonces, les comparto algunos ejemplos de eso. Esas historias donde hay fuerte victimización, pero también un arco narrativo que nos da esperanza, que nos da modelos de cambio social positivo. Primero, Jesús Arturo. Llegó a nosotros como padre de un hijo acusado de feminicidio y suicidio, sin evidencia convincente al respecto, quien buscaba la verdad de lo que les pasó a su hijo y su novia. Contrataron a peritos privados de hacer dos nuevas autopsias e una investigación forense exhaustivo. 4 años y varias entrevistas con nosotros más tarde, él y su esposa aparecen como activistas incansables. No han limpiado completamente el nombre de su hijo, ni mucho menos procurado justicia en el caso. Justicia que muy probablemente revelaría que su hijo y su novia fueron asesinados porque él había descubierto el lavado de dinero por parte del banco para el cual él trabajaba. Es algo muy fuerte, una relación con el crimen organizado allá. Pero han ganado pleitos y una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, validando casi todas las irregularidades que descubrieron en su caso, con fuertes implicaciones por otros casos perseguidos por los mismos fiscales. Es decir, han tenido un impacto en casos ajenos. Han prevenido otros actos de violencia. Otro ejemplo, María Isabel. ¿Tú conoces a María Isabel? Llegó a nosotros como madre de un policía desaparecido en 2017. Uno de un pequeño grupo de oficiales de servicio una noche de septiembre anterior, a quienes les ordenó retirarse y no intervenir después de que hombres armados de crimen organizado emboscaron un convoy militar en la entrada de la ciudad, matando a 5 soldados y quemando varios vehículos para liberar uno de los suyos que le habían arrestado en la sierra. Fuerte, fuerte este caso. Y había una orden por radio de no intervenir en el caso, ciertamente influido por el crimen organizado. 4 años después, la podemos retratar como cofundadora del grupo de defensa más grande e influyente en nombre de las familias de los desaparecidos en Sinaloa y una activista influyente a nivel nacional, responsable de cientos de búsquedas y docenas de descubrimientos de personas desaparecidas. No hay resolución en el caso de su hijo, pero ha impactado docenas, si no cientos de casos ajenos. Es un arco de la narrativa. Otro ejemplo, Verónica.
la generala se llama. Llegó a nosotros como viuda de un policía asesinado en Abolato, Sinaloa, muy cerca de Culiacán, en 2009, durante una limpieza mutua por dos facciones del crimen organizado, de policía supuestamente afiliado con cada otro grupo. Ella luchó por años para sanar, proteger y criar a sus niños y para recibir los beneficios legales debidos a un oficial de policía caído. 4 años después la podemos perfilar como activista y líder de todas las viudas y policías en Abolato. En Abolato hay 100, más o menos 150 viudas y policías de la misma oleada de violencia. Mataron casi todas las policías. Demandando al municipio, al estado, por no pagar los seguros, pensiones y otros beneficios a las viudas. Y parte de un movimiento que logró cambios significativos en leyes y políticas públicas y hasta el desafuero del alcalde de Culiacán el año pasado, en 2022. Arco de la narrativa, ya no tenemos resolución en cuanto a la procuración de justicia en el caso de su esposo, pero ha influido en muchos otros casos ajenos. Almendra. Llegó a nosotros como hermana de una víctima de feminicidio. Su hermana recibió un disparo en la cabeza por parte de una importante figura del crimen organizado frente a varios testigos en una fiesta por negarse a tener relaciones sexuales con él. Terrible. El disparo no la mató de inmediato, pero se negó a permitir que nadie llamara al 911, emergencias, durante más de una hora mientras ella se desangraba. Y arrojó su teléfono celular y documentos de identidad a un río para evitar su fácil identificación. Almendra fue amenazado incluso por mencionar el caso en redes sociales y mucho menos por presionar a los funcionarios para que investigaran el caso. 4 años después, Almendra no ha logrado llevar al asesino ante la justicia y tiene guardias de seguridad que lo protegen 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero podemos retratarla como defensora de las víctimas y violencia de género de renombre regional, líder en la causa exitosa por la igualdad matrimonial en Sinaloa y representante elegida para la legislatura estatal. Es la líder de la bancada de su partido político en la legislatura estatal. Un arco de la narrativa, ¿no? No puras víctimas. Con el tiempo de conocernos mejor, de crear confianza y de acompañarlos en sus odiseas de activismo, hemos revelado cadenas causales por los cuales víctimas se han convertido en constructores de paz, o más sencillamente historias que nos inspiran y pueden inspirar a otras más. Finalmente llegamos a lo íntimo y lo espectacular. El último punto. En Culiacán se llama el Jueves Negro o el Culiacanazo. El 12 de octubre de 2019, a las 3 de la tarde, un grupo de 50 guardias nacionales mexicanos y policías federales antinarcóticos intentaron arrestar al hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán Loera en una residencia privada en el corazón comercial de Culiacán. El video de la cámara de casco de uno de los soldados involucrados en la operación muestra que Ovidio Guzmán López es desarmado, sacado de la casa y sostenido contra la pared de una cuchera con una sombrilla sobre la parte superior por una decena de soldados en kit táctico completo. El cartel respondió con la velocidad de un rayo y una fuerza abrumadora. Hombres armados cortaron 3 de las 4 patrullas militares en el perímetro establecido para la operación del arresto, sitiaron la oficina de la Fiscalía Federal y bloquearon un total de 19 intersecciones en toda la sociedad, volcando autobuses y camiones y prendiéndoles fuego, y luego estableciendo posiciones de ametralladores detrás de ellos. En la misma frecuencia de radio digital utilizada por los soldados, el cartel emitió el equivalente a un boletín de todos puntos, instruyendo a los pistoleros de converger en un complejo de viviendas militares al otro lado de la ciudad y comenzar a matar a las familias de los soldados una por una. Hombres armados bloquearon a todas las carreteras que conducen a Culiacán. Siguiendo instrucciones de los mismos líderes del cartel, los presos se amotinaron y 50 lograron escapar de la penitenciaría estatal de Culiacán, matando a 2 guardias.
Los videos de teléfonos celulares los capturaron corriendo por una amplia avenida mientras hombres armados les arrojaban armas desde la parte trasera de un camión y sacaron civiles de sus vehículos y se alejaron a toda velocidad. Estas amenazas intensificaron una sensación generalizada de pánico y terror en la ciudad, como pueden imaginar. A medida que reaparecieron en videos escalofriantes, GIFs y mensajes en redes sociales, junto con imágenes de hombres armados vagando por las calles, tomando soldados como rehenes y estableciendo barricadas y posiciones de ametralladoras. Era escalofriante. Toda una ciudad de 1 millón de personas tomada totalmente como rehén al crimen organizado. Y a las 5 en punto, un espeso de humo negro llenaba el aire y los disparos sonaban en toda la ciudad. Los gobiernos estatales y locales que no habían sido informados de la operación emitieron órdenes de refugio en el lugar y la gente se arrucó debajo de sus escritorios, en escuelas, tiendas, baños y restaurantes donde pudieran encontrar refugio. Decenas fueron expulsados violentamente a autobuses, requisitos por hombres armados o atrapados en estacionamientos e intersecciones que se convirtieron en zonas de fuego libre y huyeron por sus vidas. Muchos no pudieron regresar a sus hogares y familias hasta el día siguiente. Es un pequeño milagro que solo 4 civiles hayan muerto. Incapaz de mover refuerzos dentro o a través de la ciudad, frente a la inminente ejecución de soldados tomados como rehenes por criminales fuertemente armados, inseguro de si podrían volver a imponer el orden sin destruir la ciudad, el gobierno federal, el presidente, cedió y liberó a Ovidio Guzmán, el tipo que habían arrestado. El cartel de Sinaloa declaró victoria y abandonó las barricadas y los hombres armados se retiraron a sus reductos. Camiones llenos de soldados llegaron a la ciudad más tarde esa noche. Ya se llama el Jueves Negro. Humo, llamas, detonaciones, incertidumbre, terror, mala información, lugares familiares convertidos en campos de batalla, familias separadas, secuestradas, amenazadas, gente armada por todos lados, un orgullo de impunidad, la mala fama de Culiacán en un escenario global. Pero hay una buena noticia, porque esto fue la caricatura, eso fue lo que pasó, claro. Pero también cimentó o reforzó una caricatura de Culiacán muy inadecuada. Les explico. Después de episodios anteriores de violencia masiva, Culiacán vivía una época de ajuste de cuentas, con asesinatos, desapariciones forzadas y un ambiente de terror generalizado por varios meses. Y tenemos muchos ejemplos. La sociedad civil se retiraba, víctimas fueron desatendidas, nubes de sospecho cayeron sobre la policía, el gobierno y los medios locales y líderes de opinión intentaron avanzar a ciegas, como si nada hubiera pasado, sin mencionar el evento. Eso hubiera sido la norma. Pero, sin embargo, en 2019, después de ese incidente tan espectacular, había buena comunicación entre líderes civiles, organizaciones sociales y policías locales. Ya se conocían y tenían sus teléfonos el uno al otro. Albergues improvisados y centros de ayuda brotaron tras toda la ciudad. Hubo una marcha de paz menos de 2 semanas después. Las universidades y otras instituciones ofrecieron terapia y otros servicios para los traumatizados. Y los periódicos locales publicaron docenas de testimonios personales para que esta experiencia traumática pudiera ser compartida y compadecida por la comunidad en lugar de quedarse en aislamiento y olvido. 3 de los miembros de nuestro equipo de líderes de equipo en el proyecto de la Comisión Ciudadana eran periodistas. Ellas mismas fueron encargados fue una sugerencia suya a sus editores, sus redactores. Tenemos que grabar esta experiencia, tenemos que recolectar estas memorias para que no se quedan en el olvido, en la impunidad, y lo publicaron día tras día tras día. Como resultado de sus esfuerzos, las víctimas fueron atendidas, había pocas represalias violentas y la confianza entre ciudadanos se reforzó en lugar de degradarse. Y como resultado, a pesar de un espectacular episodio de violencia que tomó como rehén a una ciudad de 1 millón de personas, la violencia general en Culiacán continuó disminuyendo
después el Culiacanazo, y continúa hasta el día de hoy, a pesar de un segundo Culiacanazo, más pequeño pero más letal, en enero de 2023. Eso es importante. Había otro, no era toda la ciudad, sino un pueblo cercano que se llama Jesús María. Fue un pretexto igual, el arresto de un tipo, una figura del crimen organizado, y mataron a 23 personas allá en el pueblito, hostigaron todo el pueblo. Pero a pesar de eso, había un declive en la violencia en Culiacán desde junio de 2017, y el declive siguió. A pesar de esos eventos de violencia espectacular, sigue su declive. En 2017, Sinaloa ocupaba el lugar 31 de 32 entidades federales en el Índice de Paz México, es decir, uno de los más violentos. Y había ocupado ese lugar dentro de los estados más violentos por muchos años, desde los años 80. En 2023 ocupa el lugar 14, es decir, mediano a nivel nacional. Culiacán no figura entre las 50 ciudades más violentas del mundo por primera vez en la historia vivida de la ciudad. Hay cambios, el cambio viene, sí, de grupos organizándose, pero también tomando responsabilidad por compartir la responsabilidad de aliviar el sufrimiento. Y no podemos hacer eso sin esta otra parte. Esta otra parte es recolectar las memorias para que sea compartida la responsabilidad de sanar eso, de construir ese arco de la narrativa. Entonces, para la lección, es una lección muy fuerte para México, porque México, Culiacán va en sentido contrario. En esos mismos años en donde había un declive marcado en Sinaloa de violencia, aunque es el arquetipo de la violencia en México, lo ha sido por muchos años, no es el caso a nivel nacional. A nivel nacional subió la violencia. Cuando veo lo que pasa en Colombia con la estructura de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y todo eso, no tenemos eso en México. En México sí tenemos muchos proyectos empíricos de documentar a la violencia, eso podría ser algo compartido con ustedes. A nivel cuantitativo, debe de ser el conflicto más contado en toda la historia del mundo, hay índices por todo, muchos datos cuantitativos, pero la parte cualitativa, nos falta. Y esa experiencia de trabajar en los lugares que son más asociados con la violencia, como vamos a hacer en Copí, y en lugares presentes, si hablamos de Colombia, hoy en día hablamos del Valle de Cauca, por ejemplo, o de Medellín, en las afueras de Medellín, los lugares de alta concentración del crimen organizado a nivel mundial. Es esencial recolectar la memoria, pero con esas cuatro lecciones, ¿no? Primero, si invitamos diálogo, tenemos que ser dispuestos a dialogar. No debemos llegar como héroes esperando elogios. Y tenemos que abrir, que hacer la oferta públicamente. En segundo lugar, necesitamos conversaciones o encuentros de memoria en donde el proceso es igual de importancia que los resultados. Y en tercer lugar, necesitamos buscar a la gente que nunca han compartido antes y reunir con ellos donde se encuentran cómodos y buscar siempre el arco de la narrativa. Y eso requiere tiempo. No es algo que vamos a sacar en una sesión o dos o tres, sino es un proceso de años. No es que nosotros modelamos necesariamente que una persona llega como víctima y nosotros convertimos en algo. No, es el tiempo de crear la confianza para que pudieran revelar estas historias. Y también hacer procesos, sí formamos parte del proceso de cambio, como en el caso de María Isabel, la líder de los desaparecidos en Sinaloa. Empezó con nosotros en el diplomado y en el proyecto, llegó como víctima. Y esos procesos, el conjunto de procesos, le ha ayudado mucho de convertirse en activista. El arco de la narrativa es muy importante. Y finalmente, tenemos que siempre diferenciar a los espectáculos y estereotipos de la violencia de las versiones más íntimas, los disfraces, las brechas entre el espectáculo de la violencia, el marco de la violencia y la experiencia. Y en Colombia les dejo con algo, ¿no?
tenemos lo inconveniente de que tenemos acuerdos de paz súper exitosos, muy celebrados por todo el mundo. Hay más violencia en Colombia hoy en día que antes de la firma, el momento de la firma de los acuerdos de paz. Eso no dice, no es decir de ninguna manera que fue un fracaso. Es decir que empíricamente hay mucho por hacer, pero también había otros grupos que no participaron en los acuerdos de paz. No había representantes del crimen organizado, ¿no? Y Colombia ocupa el lugar número uno en crimen organizado, en el índice del crimen transnacional que acaban de publicar. Eso es importante, ellos no participaron, no fueron partidos a eso. Y existe, y es la cosa que es un gran reto. Es un reto compartido con México, les invito a buscar vínculos, enlaces. Pero cierro con eso, ¿no? Que la memoria es importante, es fundamental al proceso de eso, pero tenemos que ser dispuestos a todas las implicaciones de reclutar esas manos. Les felicito por el tiempo, por el espacio, gracias por prestar atención, disculpe la formalidad de la presentación, es por el cansancio y la mi falta, mi muchas palabras como extranjero hablando español, pero muchas gracias. No sé si hay abrimos por preguntas. Sí. Bueno, pues a continuación vamos a habilitar un espacio de preguntas, reflexiones, comentarios. Siéntanse en toda confianza, chicos del Fernando Mazuera, pero también profesores. Vamos a iniciar con el profesor Aponte. Yo creo que vamos a abordar unos tres bloques de tres de preguntas. Vamos a tener a Diego y a Gaby. ¿Me esperas un momentito? O Diego, ¿me espera un momento? Entonces vamos a Ponte, Gaby y el chico del Fernando Mazuera. Ahorita vamos entonces en la otra ronda con Diego, Laura, y yo creo que estaría bien que otro chico del Fernando Mazuera se anime, ¿no? ¿Sí? Piénsenlo, a ver quién va. Listo, vamos con el profesor Aponte, muchas gracias. Profesor, muchas gracias por la conferencia. Quiero respetuosamente discutir algunas ideas. La primera, utiliza bastante la expresión reconstruir la memoria o no dejar en el olvido la memoria. Desde mi perspectiva de trabajo, no se trataría de reconstruir la memoria. No sé si se está confundiendo memoria con testimonio, que no es lo mismo, o historias con testimonio. Lo que hacemos es trabajar la memoria, construir sentidos sobre el pasado. Esa es una perspectiva en la que trabajamos acá algunos y algunas en la universidad. La segunda, sobre los... Utilizó bastante la expresión usted de que en la segunda parte de su conferencia, que algunos de esos testimonios nunca habrían sido escuchados en otros espacios, como los académicos. No sé si se trata de un desprecio por lo académico. No encuentro otra palabra para hacerme entender, le pregunté a Julián. No sé si es una... tratando de darle más valor a lo que está por fuera de lo académico. Me parece que en lo académico, en la academia, las investigaciones, los y las investigadores, pues hacemos un trabajo muy valioso en lo que tiene que ver con memoria, testimonio y demás. Lo tercero, los arcos narrativos. La discusión que solemos tener allí es que los testimonios no se recogen, sino se construyen. Y eso va a depender de lo que usted pregunte. Y pues si la víctima solo quiere contar su historia como víctima, está bien. Y eso va a depender de lo que usted le vaya a indagar. No todas las historias de víctimas terminan en historias heroicas. Y en Colombia, particularmente, ha sido fundamental el trabajo académico y de organizaciones sociales en conjunto, como el del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en el que solamente recogieron o construyeron o lograron recabar testimonios de víctimas, sin ningún marco narrativo heroico. Y lo último, que creo que no nos va a dar el tiempo tal vez hoy, pero tenemos un par de días más de su estadía para discutirlo, no es cierto que las cifras de violencia hayan aumentado después de la firma del Acuerdo de Paz, al menos en lo que yo trabajo. La violencia ciudadana, los homicidios, puede ser, pero lo que está en el marco del conflicto armado, del enfrentamiento entre actores armados políticamente reconocidos o narcotraficantes, no. Y bueno, podríamos extendernos en esa discusión. Muchas gracias nuevamente por la conferencia y le ofrezco excusas si lo indispongo con alguna inquietud. No, está bien. A
hacemos la ronda completa, ¿le parece? Sí. Listo, entonces muchas gracias, profesora Pont. Vamos con Gaby. Sí, gracias. Mi pregunta va en torno a cuál podría ser la reflexión ética en torno al proceso de escuchar los testimonios, teniendo en cuenta pues la carga emocional que esto puede generar en el equipo de trabajo como tal. Gracias, David. Y vamos con el compañero del Mazuera. Tiene que animarse otro compañero, compañera de allí, por favor, su nombre. Esteban. Sea una ideología compartida a la comunidad que genera un impacto social, creando una crítica a la política, ¿sí? Entonces, ¿este proyecto podría ser reprimido políticamente o por crisis o por crimen organizado, debido a que tiene una buena labor social? Las implicaciones de represión política y del crimen organizado con este proyecto de Comisión Ciudadana de la Memoria. Muy bien. Mira, no estoy con el profe Aponte, no estoy en desacuerdo. En el diplomado, de hecho, recalco mucho la idea de que parte de estudiar el estudio de la memoria es que tenemos que ser, no hay memoria colectiva en el sentido, es metáfora, ¿no? Pero podemos recolectar memorias individuales, buscar y buscar lo que comparten. Hay traumas compartidos o experiencias que son en donde hay una gama más limitada de experiencias, pero la memoria colectiva es una construcción nuestra de conmemorar, es algo consciente, ¿no? Entonces no estoy en contra de eso de ninguna manera. Mi crítica a la parte académica tal vez es más orientada, no es la que intervenciones académicas, yo hago intervenciones académicas, la formalidad los medios para a veces para proteger a sujetos humanos son demasiado extremos, pero también hay una falta de la socialización de la metodología. Y una cosa que hemos aprendido, que también francamente la calidad de las entrevistas cuando tenemos gente del mismo lugar que hablan el mismo lenguaje que cotidiano, que tienen muchos puntos de referencia común, es mucho mejor que yo pudiera hacer aún en mi propio entorno. Entonces es una invitación a minar la sabiduría del propio pueblo en hacer eso. Y mi marco comparativo sería si estudiamos, por ejemplo, las dos comisiones de la verdad en Guatemala, la oficial de la ONU y la de la Iglesia Católica. La calidad de la comisión hecha por la Iglesia Católica es altísima, particularmente en el campo. ¿Por qué? Porque reclutaron líderes sociales locales y les empoderaron de ir a los pueblos en donde tienen conexiones, tienen sabiduría histórica, tienen entorno, confianza, etcétera. Y hicieron un proceso mucho más comunitario de reclutar las memorias. Y hay muchas historias recolectadas de eso que no aparecen en la versión de la ONU. Entonces, hay ventajas en la formalidad, es contextual. Pero esta parte yo creo que es importante. El arco en la narrativa, no, claro que sí, las víctimas tienen el derecho de expresarse como víctimas si quieren. Hay coraje, hay cosas que quieren expresar y tienen el derecho de expresarlo. Yo creo, para mí es nada más parte de eso es que hemos notado que y no las narrativas no tienen que ser heroicas, es nada más tener un arco. Y parte de la definición del trauma, definición técnica, es que es una interrupción en la narrativa de una persona, y parte de esos proyectos es reparar la narrativa, darles la oportunidad de elaborar otro arco narrativo. Y cuando lo hacen, a veces por el diseño de proyectos o intervenciones, particularmente las más formales, los procesos legales en particular, las denuncias, las quejas de derechos humanos. México tiene mucho aparato de derechos humanos y es fundamental. Yo colaboro con las comisiones estatales de derechos humanos en varios estados y es muy valioso. Pero también no hay espacio allá por esa otra parte de lo que han construido, porque es muy enfocado en documentar el caso. Entonces no hay este otro espacio de recontar y darles oportunidad de reflexionar sobre lo positivo que han hecho.
muchos han hecho cosas muy positivas con impactos positivos en casos ajenos, pero no hay ese lugar, por lo menos en México no hay ese lugar de recontar y darles un espacio específico para hacerlo. La cosa también es que las categorías se sobrepasan. Entonces para la iteración más reciente hicimos dos convocatorias, uno para víctimas, testigos y sus seres queridos, y otro para constructores de paz, pero la metodología era igual. Es nada más en la autopresentación de las personas que llegan. Algunos quieren ser vistos más como víctimas o testigos, o seres queridos, otros como constructores de paz. La gran mayoría de los constructores de paz también tienen una historia de cercanía a la violencia, de victimización, etcétera, etcétera. Son la misma gente a veces, pero es importante abrir el puente para invitarles a participar y contar esta otra parte. En cuanto a los niveles de violencia, no, claro que sí. En cuanto a la violencia que tiene precisamente que ver con los acuerdos de paz, no hay ninguna duda. Pero, por ejemplo, si vamos al índice de paz global, Colombia ocupa el lugar mundial más o menos igual. Es nada más, no es decir, no es para deprimirlos o criticar los acuerdos de paz, pero sí que hay más trabajo que hacer. Y también hay un peligro de querer poner en un comportamiento muy particular al crimen organizado y decir que no es conflicto armado. Y en México tenemos, México es debe de ser la lección de la trampa de decir no pasa nada aquí, por favor no interrumpen al turismo. Y México es muy único en eso, es segundo lugar mundial en turismo, segundo, España es número uno. Y hay muchos intereses muy fuertes en mantener el status quo, aunque tiene uno de los peores niveles de violencia a nivel mundial al mismo tiempo. Entonces esa parte de olvidar, de poner en la caja de criminalidad, de decir que no hay conflicto armado, que no hay guerra, que no hay todo eso, aunque hay soldados en todas las calles, aunque hay territorios que los soldados no entran, etcétera, etcétera. Es una lección cautelar para todos nosotros, y es decir que es algo compartido con Colombia, a veces son las mismas redes y todo eso. Es nada más la invitación de no perder el enfoque por eso, y decir que y es muy difícil, también es otra diferencia en este proyecto, estamos trabajando en medio de un conflicto, no es una situación de post-conflicto, y las metodologías y todo el acercamiento es distinto. Y eso refiere a los otros comentarios, pues el riesgo de reprimir a eso sí existe. Es por eso, por ejemplo, el hecho de no aceptar denuncias o acusaciones criminales particulares con sus nombres, es para proteger el proyecto de eso. Parte del diseño del proyecto, la socialización de los participantes, tenemos empresarios, tenemos docentes, tenemos activistas, tenemos un espectro político muy amplio, tenemos gente, una diversidad generacional y todo eso, no está protección, porque atacar a un miembro del grupo sería atacar a muchos sectores de la sociedad, y creo que debe ser una fuerte lección también. Porque sí, no, y hay riesgo en hacer ese trabajo. Y mira quiénes lo hacen solos, los periodistas. México es el país más peligroso de ser periodista en el mundo, con la excepción de Ucrania. Y eso es bien documentado. ¿Y por qué? En parte es porque trabajan solos. Trabajan solos, no forman una comisión con 60 personas, no están la publicidad. El perfil público que siempre buscamos es también para protegernos, la ética del proceso de escuchar y la carga emocional, pues tiene muchas razones, es difícil y no es para todos, y tenemos que en mi experiencia enfocamos mucho en el diseño sobre la protección de los que comparten con nosotros, y en la realidad no hemos tenido problemas con eso, es decir, gente que sufren algo por compartir, pero sí hemos tenido gente que han sido testigos a todo eso por formar parte de un equipo de investigadores. Es difícil.
Es difícil quedarse con tantos casos en donde no hay mucha repetición, como en la desaparición forzada, hay muchas historias muy parecidas. Hay cosas que podemos identificar y no hemos ubicado una manera de hacer algo con esta información, en sentido de impotencia. Por ejemplo, yo estaba haciendo entrevistas en Tijuana, y una cosa que hemos notado en el proyecto es que muchos son amenazados cuando quejan, cuando hacen la denuncia, una denuncia formal. Y es casi automático, el próximo día llegan textos amenazantes, gente armada, llega al barrio o algo así. Y es que los propios oficiales están mandando la información a la maña, al crimen organizado. El sentido de impotencia, es decir, mira, tanta gente, tienen el nombre de la persona, el oficial que está pasando la información al crimen organizado, ¿qué podemos hacer? Sí, esto es dificilísimo. Y tenemos que, nuestra metodología es hablar abiertamente de eso, no hacemos entrevistas individuales. A veces hay una, es un individuo el entrevistado, pero siempre lo hacemos en equipo por eso, por compartir esa experiencia, por no quedar solo con esa impotencia, ese coraje, ese sentido de que no hay esperanza en eso, la repetición de los casos, la carga emocional. Entonces, formar equipo es importante, pero también la vinculación con las otras actividades. Todos formamos parte de un diplomado en donde por lo menos estamos tratando de construir algo, entonces conocemos otros casos. El arco de la narrativa, la inclusión de consultores de paz, un esfuerzo para buscar a la gente haciendo el bien en la ciudad y socializar sus proyectos. Parte de eso es para sobrevivir. La invertación de la persona. Siempre estoy dispuesto. Tenemos en el proyecto, tenemos un proceso de seguimiento ciudadano, se llama, en donde hacemos un compromiso con la persona que ha compartido. El compromiso puede ser algo muy básico. Adentro de un mes voy a llamar a la persona e invitarle por una taza de café para platicar. Podemos invitarle a compartir recursos, en el sentido de que yo pertenezco a un grupo para gente que son víctimas del mismo tipo de violación y reunimos los miércoles, invitarle a participar en eso. Y regresar 6 meses después y a ver cómo está la persona. Y si puedo ayudarle como conciudadano. La regla nuestra es que tiene que ser un seguimiento ciudadano. No podemos ofrecer beneficios o promesas que no podemos cumplir. Pero a nivel personal, yo admito que ha cruzado la línea entre documentar un caso y abogar por el caso. ¿Cuáles son las historias que puedo compartir? Algunos son muy fuertes. Ok, un caso de Tijuana. Este es un caso, creo que puedo compartir eso. Un señor, padre de un desaparecido, su hijo fue desaparecido, vive en una colonia en donde hay mucho narcomenudeo. Y se quejó, y cuando se quejan allá, gente de esos barrios, de esas colonias, los tratan terriblemente. Acusan a sus hijos, tal vez se fue de reventón, espera algunos días. Aunque sabemos muy bien que una desaparición forzada o asesinato, los primeros 2 días son claves para esclarecer el caso. Si no hay pista en 48 horas, no hay pista. Nunca vamos a resolver el caso, no es 90%. O dicen, se andaban algo, entonces autoculpan a las víctimas, es muy común. Una madre me contó una vez que compartí la foto de su hijo desaparecido y la persona en la fiscalía dijo, tiene cara de drogadicto. Cara de drogadicto. Estigma muy fuerte de autoculpa. En este caso, el padre se puso a investigar el caso de su propia mano. Se fue a la línea del barrio, entre la línea imaginaria entre los dos grupos delictivos. Preguntó a los mismos chavos narcomenudistas, ¿qué pasó a mi hijo? ¿Qué pasó a él? Y dijo, había bronca con ese otro grupo y lo torturaron y lo mataron allá en esa casa, pero no puedes ir a esa casa, es una casa de seguridad del otro compañero. Se fue a la casa y habló con los propios delincuentes,
hasta vio la silla en donde torturaron a su hijo y había manchas de sangre y todo eso. Y cuando salió fue amenazado, pero no por el crimen organizado, por el policía estatal encargado de resguardar el crimen organizado, ¿no? Lo amenazaron fuertemente, no vengas aquí otra vez, ya sabes lo que pasó. Y cuando le contó la historia al final de la entrevista, yo dije, ¿y sabes por qué? ¿Qué es lo que le pasó? Y no estoy tratando de criminalizar a su hijo, pero quiero saber el porqué, la lógica detrás. ¿Tienes idea? Él dijo, no, yo sé perfectamente bien lo que le pasó. Mi hijo, por tener el pasaporte verde, es de ser por haber nacido en Estados Unidos, porque Tijuana está en la frontera, ¿no? Y muchos se van a Estados Unidos para tener un bebé, ¿no? Para darle la ventaja del pasaporte verde, así es, de pasaporte azul, así es la vida. Por tener eso, lo reclutaron a llevar una carga hacia Estados Unidos de drogas. Y lo hizo, pero sin el permiso del grupo más fuerte, porque ellos controlan toda la ruta. Entonces, ellos lo levantaron y lo torturaron por haber hecho eso sin permiso y lo mataron. Y al final de la entrevista dije, pues si era ciudadano norteamericano, pasaste al consulado para quejarse. Por lo injusto que sea, pues tal vez ellos puedan hacer algo distinto, ¿no? De ir a la policía mexicana y decir, mira, fue un ciudadano de su país quien desapareció y yo tengo la pista del caso. Tal vez le puedan ofrecer algo de ayuda. Y él que no, yo fui al consulado y no hicieron nada. Y yo sé, pues yo conozco a gente ya con quien hablaste. Y me hizo toda la lista de nombres. Y yo dije, mira, amigo, no. La lista de nombres fueron todos abogados que trabajan por el consulado mexicano en Estados Unidos. Yo, no, el consulado gringo, la fortaleza se llama. Es terrible el legado de mi país en ese sentido, pero a la fortaleza, ha sido a la fortaleza hablar con los gringos, porque es un gringo desaparecido y deben de ser protocolos por eso. Y ahora que, pues, ¿con quién voy a hablar allá? Yo era amigo del cónsul, de pura casualidad, por ser amantes de la cerveza artesanal. y yo le digo a Will, mira Will, ¿qué pasa cuando un norteamericano, un ciudadano estadounidense desaparece en México? ¿Cuáles son los protocolos? Y él me explicó, tenemos una oficina especial porque de vez en cuando pasa, hay varios casos al año y hay una persona en Homeland Security, Seguridad de la Patria, encargado de manejar esos casos, de tomar la entrada y hacer una entrevista con sus seres queridos y todo, se empezó un proceso fiscal, oficial. Y dije, ¿cuál es el nombre de ese tipo? ¿Me pueden presentar a él? Sí, y me dio sus datos y yo comuniqué con el señor y dije, mira, yo tengo este caso, expliqué los detalles del caso y él me dijo, ok, él puede visitarme. Yo decía, no, el señor no quiere visitar la fortaleza. Y organizamos una reunión en un café. Fuimos al café y el señor platicaba con el oficial. El oficial le dio condolencias, todo eso, pero no había pista. Pero había un otro grupo de la FBI de Estados Unidos trabajando en el mismo barrio, muy clandestino. Y ellos, cuando hicieron caso de lo que había pasado, ellos sabían perfectamente todo, todos los detalles, porque estaban monitoreando a la colonia. Y ellos informaron al otro oficial, y hay un poco más esta historia, estoy saltando algunos detalles inconvenientes para mí, de mi participación, nada más como facilitador de todo eso. Y le dijeron a mí, el agente del FBI, el tipo está en el CEMEFO, con los cuerpos no identificados. El padre debe irse. Y yo dije, mira, el padre ha ido como 3 veces al CEMEFO, y no había. Muy interesante. Entonces los de la FBI llamaron al CEMEFO y pidieron que pongan el caso en cierto lugar con el nombre recalcado y todo eso, añadieron el nombre. Y el padre llegó y después de haber identificado por esos extranjeros, le presentaron el caso de su hijo y el cuerpo de su hijo ya no era desaparecido. Es una intervención de mi parte, nada más facilitación muy de la superficie. Pero sí, este tipo de cosas podemos hacer y creo que hay
Los recursos, la gente de buena fe existen, están por todas partes, aún adentro del Estado. Adentro, y esos de la FBI que están investigando allá, yo tengo mis dudas sobre lo efectivo de hacer ese tipo de operaciones y no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen. Pero era un recurso para este padre. Y ya no, y ya el caso es un asesinato, era posible hacer ceremonias funerales para su hijo, cerrar, tener, no quedar con la incertidumbre si estaba vivo o no, y fue gracias a compartir un testimonio, nada más. Pero así son las cosas y hay muchos otros ejemplos. Creo que por razones de tiempo, Laura, una disculpa, y Diego, tal vez en otra ocasión al finalizarlas podemos resolver, porque es que tenemos otra actividad. Y bueno, de antemano, pues yo le quiero agradecer a Ep la posibilidad de venir a compartirnos esa experiencia con la Comisión Ciudadana de la Memoria, que tanta, ya son cerca de 1000 egresados en el Diplomado de Pedagogías de Paz que se viene adelantando en Culiacán, Sinaloa. Yo soy egresado de este diplomado y tuve la posibilidad de discutir con muchas víctimas de la Sierra de Sinaloa, víctimas del crimen organizado, víctimas de Estado, y creo que los círculos de aprendizaje es justamente eso, minar de sabiduría ciudadana. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo? Y lo pongo en este contexto. Yo viví el primer culiacanazo, estaba en Culiacán, Sinaloa, en la Avenida Central, escribiendo mi tesis de doctorado, se descargan las balaceras en la avenida donde yo transitaba, solía pasar todos los días. Se encontraron 5 cuerpos de chavos, chicos de 14, 15 años, llevaban sus guaraches, unas chanclas, una pantaloneta y con sus armas largas tirados en el piso. Ese era el paisaje de terror que tuvimos que ver en las horas de la tarde. Al otro día, con los estudiantes de la licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos juntamos por iniciativa con el profesor César Burgos y profesores así como ustedes en formación, decidimos hacer acompañamiento psicológico a todas nuestras familias, a los más cercanos. Y con Juan Panadero, con esta colectiva gráfica popular, decidimos decir, en este espacio se perdió la ciudad, tenemos que intervenir con murales. Ahí estaban buena parte de los de Juan Panadero, que han acompañado a las Sabuesas Guerrero, que también son egresadas de este diplomado. Bueno, decidimos ir a tomarnos las calles a hacer murales, cuando las calles estaban militarizadas, por el crimen organizado todavía y también por el ejército, la Guardia Nacional. Creo que esto es una experiencia muy significativa. Puede que todavía tengamos mucho por escribir, mucho por estudiar, mucho por reflexionar, pero lo que está generando en el seno comunitario y a nivel ciudadano es muy significativo. Y esto nos invita a nivel ético y al compromiso que nosotros tenemos como docentes y como investigadores en formación. Entonces, tenemos que comprometernos con nuestras comunidades con las cuales realizamos ejercicios de investigación para crear una investigación aplicada, más horizontal y participativa. Agradecerle, este espacio fue posible gracias al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, profesor Wilson, el profesor Jorge Aponte, colaboraron mucho en toda la gestión del vínculo internacional para que Ebra pudiera estar acá. Creo que esta es una de las facilidades con la Universidad Pedagógica Nacional, que podamos traer exponentes, profesores, investigadores de otras universidades en el extranjero o de otros procesos que vengan a compartirnos y sobre todo a abrir escenarios de discusión. Este espacio también fue posible con el apoyo de CEPAS, está enmarcado en el proyecto del Diplomado Pedagogías de Paz a nivel comunitario. Y decirle, aquí están presentes entonces estudiantes de bachillerato de la institución educativa Fernando Mazuera, estudiantes del Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria, grupo de estudios de la licenciatura en Ciencias Sociales, estudiantes de la asignatura Memoria y Territorio, estudiantes de la asignatura de Investigación Educativa y Pedagógica,
fueron ellos los que, y otros estudiantes de la licenciatura, los que hacen también posible esa oportunidad de escucha, de recepción, y seguramente lo más importante es que se lleven preguntas, que se lleven motivaciones para seguir aferrándose a sus proyectos de investigación y tratar de buscar un cambio. Creo que pues es muy interesante las reflexiones que se dieron, las actividades van a seguir. Ahorita nos vamos a trasladar al edificio P, de nuevo donde estábamos. Vamos a hacer una socialización de las prácticas que hicimos con los estudiantes del Seminario de Investigación Educativa, y para los chicos del Masuera quisiéramos contar con más recursos, pero esto fue más iniciativa de los chicos de Investigación Educativa. Les van a compartir pues una chocolatada a los chicos del Masuera, ¿no? Entonces, con eso cerramos las actividades del día de hoy. Es muy importante para los medios también agradecerle pues a medios audiovisuales educativos la comunicación que ha facilitado la proyección. De verdad, de antemano les agradecemos con la oportunidad de poder llegar a otras audiencias. Decirles que el día de mañana vamos a estar desde la Universidad Pedagógica, bueno, de la Universidad Pública de Kennedy, con la sede de la Pedagógica, de 11 a 1, con una conferencia sobre migraciones para quienes estén interesados. Y el día jueves vamos a tener de nuevo transmisión, vamos a trabajar de 1 a 3 en el Torreón B419. Ojalá puedan asistir, las convocatorias y las temáticas están disponibles. De verdad, antes de irnos, creo que vale la pena que ya en nombre y con la caracterización de todos los que estábamos acá, nos regalemos un fuerte aplauso. Muchas gracias.